Grupo Cero Televisión. Estamos aquí. ¿Qué tal? Bien, pues contenta, que pensaba que no podíamos, bueno, que podíamos evidentemente, pero que el día que salga el programa ya tendremos los resultados de las elecciones aquí en Madrid, del resultado de la telenovela, el último episodio de la telenovela. ¿Habrá insurrección? Entonces, quizás es mejor hablar de otra cosa, porque ellos ya tendrán el hablemos de los franceses. Del 2 de mayo, dices, hablemos de los franceses que fueron así masacrados, ¿no? Está bien, porque de lo que pienso es un poco esa soberbia francesa que frente a los españoles, pues se creyeron que no tenían que hacer muchas cosas para defenderse de ellos, ¿no? Que no eran un enemigo peligroso y sin embargo se supieron atacar y defenderse, ¿no? Frente al tirano que quería someterlos. A mí me llama la atención que cuando el pueblo se une, cuando nos levantamos contra las cosas, se consiguen, ¿no? Que hay muchas cosas que se pueden conseguir si uno está dormido. Que fíjate que luchaban con navaja, con todo lo que pillaban a mano, ¿no? Y no tenían armas. Podían hacer un ejército. ¿Cómo, no? No tenían armas. Claro. Pero cuando nos unimos varias personas se consiguen muchas más cosas, ¿no? La fuerza sí, pero bueno, ahí de... Hubo varios factores. ¿No? Es decir, que un ejército francés supuestamente más poderoso, pero es un poco como en la guerra de Vietnam, ¿no? En el sentido que como el americano era el más grande, el más fuerte, pues los iba a aplastar a estos japonesitos, los iba a aplastar así rápido. Y entonces no vieron cómo también la organización, ¿no? que el más fuerte, pero pensaba también, porque pensando en la guerra civil, ¿no? Que habría que estudiar todos esos encuentros belicosos, ¿no? Porque en la Guerra Civil Española, pues el campo de los insurgentes que se opusieron, en los que organizaron el golpe de Estado, pues fueron a pedir ayuda a todo el mundo. Todo el mundo fue ayudando a ese campo. Entonces, claro, y los otros, además. Hay una anécdota que cuenta que México quería mandar petróleo a las flotas del Partido Republicano para que pudiesen poner en marcha la flota, los barcos que tenían, y Estados Unidos intervino para decir no pueden vender. Estados Unidos dijo que no podían vender petróleo a España. Qué raro, ¿no? No, pero digo que es como... Anécdotas de la historia, porque también en la República consiguió un montón de cosas, uh-huh. Pero claro, los bericosos juntaban ahí un montón de enemigos de la libertad. Muy lindas piernas. ¿Cómo? Hay que buscarse aliados, compañeros, para luchar por las cosas. Sí, pero yo no entiendo que, claro, tanto poder que tiene Estados Unidos de bloquear tantas cosas en el mundo, ¿no? De verdad es tan, tan poderoso que bloquea las relaciones con Cuba, tenga un país enfilado. Y además, ahora que todo el mundo, bueno, algunas personas se alegran que el Biden haya llegado al poder, pero cuidado, que este quiere volver a dirigir el mundo. Sí,
No, es que más allá del presidente que haya en Estados Unidos, lo que es el Estado y la ideología del Estado, y yo creo que es racista, es narcisista, esa cosa de superioridad, me parece, más allá del presidente que haya, ¿no? Sí, pero digo que nos habían hecho creer, entre comillas, ¿no? Que él era un bueno, que era como más a favor de Europa, más a favor de Cuba, más a favor, ¿no? De las diferencias entre los otros países y... ¿Qué va? Está más en contra de Rusia, yo creo, que Trump. Seguramente, sí. A Trump no se puede ver Rusia. Te lo darán a pequeñas gotas, insignificantes, no van a ser la revolución si es el rey del capitalismo. Entonces, claro, yo lo que creo, estos días me dio la sensación de que, a ver, hay ciertos partidos que trabajan para los poderosos, ¿no? Que representan los intereses de los poderosos. Lo que pasa es que se camuflan, se meten como si fueran pueblo, ¿no? Se meten ahí y dan mensajes al pueblo que son todo mentira, que luego son engaños, ¿no? Porque no hacen nada de lo que dicen por el pueblo. Sí. Voy a bajar los impuestos y bajan los impuestos a los ricos. Digo, por ejemplo, ese es Vox. A los pobres. No, bajan los impuestos a los ricos. Ah, bajan los impuestos. Menos. No, a los pobres no lo vamos a subvencionar. Los pobres no. Acuérdate de la película, ¿no? No, es que queríamos a los pobres, pero no, se lo hemos bajado a los ricos. Son los que más capacidad de sacrificio tienen, ha sido así siempre, ¿no? Por una vez más. Claro, porque mienten. O sea, yo habría que ver, claro, pero es que luego... Es un rollo porque te meten en la cosa de sus frases y la burocracia y no sé qué y los datos, pero es que, digo, mirando en la calidad de vida de las personas, ¿no? Pero los datos... El PP, cuando estuvo en el poder, recortó de todo, ¿no? Salud, educación, y ahora Ayuso pone en el papel todo como si fuera la... que estuviera mirando por la salud y por la educación y por la libertad. Fue Zapatero. Lo que le pasa a España fue por Zapatero. Ya. Yeah. Claro. Decía el socialista, decía ahora, justo que ahora que estamos en campaña, se pone a dar subvenciones cuando han pasado 2 años y no ha soltado ni prenda. ¿No? Es que siempre hacen eso, siempre hacen eso. Bueno, además anuncia subvenciones, hay que ver si realmente está. Como lo de los taxistas, vamos a regular y no han hecho nada. Digo, regulan para Uber, para Cabify, pero son todo para... Habría que hacer un listado, ¿no? De comparar las cosas que dicen con las que realmente se hace y con ahora, la realidad. Ahora, en el programa, nuestros espectadores, ¿no? Que no nosotras ahora, pero nuestros espectadores ya sabrán quién ha ganado en esas elecciones de Madrid. Uh-huh. Nosotras todavía estamos... Y no sé si les va a importar mucho, porque Madrid es muy chiquitito. Bueno, Madrid es muy chiquitito, pero parece que hay muchos intereses de Madrid, porque lo que está pasando en las elecciones de Madrid, de balas a los candidatos en cartas, de cuchillos ensangrentados, de no sé qué, eso no había pasado a nivel nacional, por lo menos a lo largo de los últimos 20, 30 años o más. Y ahora de repente aparecen esas cosas, entonces dices, Madrid, lo que se debe de cocer en Madrid, ¿no? Para que haya tanta... esa reacción tan fuerte. Copido madrileño. Ya no chupero. Sí, eso lo comemos nosotros, pero la mafia de Madrid, ¿qué se come? El pastel. Se come el pastel. Se come la ciudad de la justicia, se come el Sendal, se comen las autopistas estas que están que no se usan, pero que se han pagado. Y pero Madrid es España. Y España es Madrid, dijo. La capital, sí, bueno. Eso... Bueno, el mundo es bastante más grande que... Es bastante más grande que Madrid, pero es... Que Madrid y España, sí. Acabo de ver las cifras del COVID de la India. Oh. Impresionante. En el último día 325.000 infectados nuevos. Ha pasado, pero impresionante. Están allí quemando los muertos como en barbacoas. Y hay una nueva cepa también proveniente de la India, etc.
increíble. Además, vemos que los países más pobres son los que más están cebando, porque no tienen ni respiradores, están pidiendo ayuda internacional, porque es una masacre. Es un virus contra la pobreza. Los países más pobres o donde hay más desigualdad social. Porque Brasil no es un país pobre, pero hay ya 400.000 muertos. La India es el principal productor de medicamentos, dicen, que justo la vacuna se está produciendo allí en la India, pero para producir para el exterior, no para ellos. Y también hay muchísimas desigualdades en la India. Sí. Y por ejemplo, también vi un reportaje de la contaminación de los ríos y acuíferos, de cómo mueren los agricultores por la contaminación química de todos los fosfatos y todas las... En India, en India como ejemplo de muchos países, ¿no? Pero que es un país muy grande y muy productor de muchas cosas. Y sin embargo, tiene, claro, muy corrupto. No se tiene 1.200 millones de habitantes. Es claro, el siguiente, entonces no China, se ocupan, ¿no?, de la salud pública, no se ocupan del progreso de las personas, que se hacinan cada vez más en las grandes ciudades y viven en condiciones deplorables, ¿no? Y hay una gran diferencia ¿no?, en el sistema social, ¿no? Aparte de las castas también, que impiden que uno pueda progresar, que es como todo está encajonado. Sí, da igual, porque luego te mueres y en la otra vida quizás te reencarnas en una casta superior. Así es, ¿eh? Es ese... Año, Claro, bueno, conformista, ¿no? Porque luego mira el ejemplo de Gandhi, ¿no?, lo que llegó a hacer, pero claro, consiguió lo que consiguió. Gandhi, si estás por ahí, manifiéstate. Cuéntanos. Pacíficamente, claro. Claro, gracias. Están diciendo, ¿no?, en el periódico están diciendo que se está puesto, ¿no?, que es un crimen contra la humanidad, ¿no? Somos testigos de un crimen contra la humanidad, un genocidio. ¿Pero qué? ¿El COVID? Claro. Ah. Digo que la labor de las autoridades... Ahora están las vacunas y estamos viendo si son efectivas. Claro, pero la labor de las autoridades es ayudar a parar la propagación, es decir, medidas de evitar la propagación, porque si existen esos contagios y además se van multiplicando, además se crean nuevas cepas y la asistencia sanitaria no puede contener eso, pues las dimensiones que pueden alcanzar son terribles. Con respecto a eso, los datos de la India no. Miraba los datos de la India, de Estados Unidos, que ha mejorado mucho desde enero a ahora, debe ser con las vacunas, ¿no? Y China, de pasar de ser el país donde comenzó todo, hay 20 casos por día. China. Sí, pero es que China acabó rápidamente con ello, porque cerró, y menos mal que lo hizo, o sea, que fue la primera, porque seguimos el ejemplo de China al mundo entero, porque si no hubiese sido así, no sé si las ciudades hubieran cerrado, claro, pero, ¿qué habrían hecho? Pero lo seguimos más o menos. Claro, y aún así cerrando, pero mucho menos tiempo, porque ya estaba la cuestión económica, que no sé qué, que no sé cuánta, cuestión económica que llevan fatal, porque no mejoran, y aunque abramos todo, la economía, y sin embargo China, claro, no siente nada en su economía, porque es una economía brutal en comparación con la nuestra, no tiene nada que ver, las cifras de ceros que maneja la economía de China, y aparte, claro, ellos cierran el área de China que cerraron es como España, pero es que después ellos son un país inmenso, es que... Pero también controlaron un montón, la gente es más disciplinada, digo... Sí. Bueno, aquí las personas... No sé, se ha cortado el sonido vuestro, ¿eh? Las personas se contagian aquí... Y van a trabajar, y el otro día hay un imputado por haber ido a trabajar, estando contagiado, sabiéndolo, ha contagiado a 22 personas, a varios bebés. Les digo, en China, cuando estabas contagiado, te encerraban en tu casa o en un hotel, iban ¿no?, a las autoridades, un policía y otra persona, y te, es decir, había una situación de aislamiento para evitar esa propagación. Medidas verdaderamente serias y formales. Mientras que en Madrid se pueden ir a votar. Madrid. Bueno, pero escuchaste que los de que van a votar al PP y a Vox tienen que ir a votar el 5 de mayo. Sí, han repartido bien las cosas. Sí. Ah, sí. Recordémoslo.
Claro, como lo del PP no se quieren mezclar con la casta esa. La casta, ¿cómo va? Pues van a ir a votar el día después. Ellos votan el 5, ¿vale? Sí. Hay que decírselo a todos nuestros amigos del PP y de Vox. Pero a ver, ¿pero qué vas? ¿Con yo soy del PP y voto el día 5? Claro, eso, eso. Te lo hablo en especial. Cada vez están viendo más cosas raras, ¿eh? Sí, lo que es raro es que pongan unas elecciones un martes. Un martes laborable, después de un puente, donde no hay colegios, no va a haber colegios, los padres van a tener que trabajar, van a tener que ir a votar. Es decir, que es verdaderamente... Comentar a los trabajadores... ¿Ya? Eso es para participación, ¿no? Había un teléfono o un email, que vi el anuncio de Pablo Iglesias diciendo, si usted es un empleado y su jefe no le deja ir a votar, usted tiene 4 horas de derecho para ir a votar, escriba o llame a este teléfono e informe de esa situación. Va a haber así. Y bueno, y trabajadores autónomos o personas que... Pero hay gente que no se atreve a decir, mira, me machaca mi jefe. Muchísimo, sí, la mayoría de los jefes machacan. Y otra persona dice, ¿votar para qué? ¿Tú, claro? Esa y así. Da igual, sí, da igual, todos son iguales. Esa frase es terrible, terrible. Te excusa de cantidad de cosas, claro, de no pensar nada, de... Y eso es lo que quieren extender los poderosos, esa idea de que todos son iguales. De que... Por eso ahora imputan o llevan a juicio a la ministra de Igualdad porque su asesora cuidó de sus hijos, porque hizo de niñera unas horas con sus hijos. Y la llevan a... Están haciendo imputaciones o tratando de hacer imputaciones para luego poder decir, mira, son igual que son iguales. También están imputados. Claro. Luego, al final, no salen las imputaciones, pero ya dijeron la frase circula, y entonces ahí todos otra vez. Todos somos iguales, ¿para qué vamos a votar? Si ahora viene este y es igual que el otro, se ha comprado un chale, se ha ido la mujer, así es. Qué confusión, ¿no? Norma, que tiene amigos de la alta sociedad madrileña, debe saber muy bien esas cosas que se cuece. No, ahí no se hablan estas cosas, de política no se hablan. Ayer escuché a un señor aleccionando a su mujer diciéndola que los pobres que hay ahora, las filas de pobres, son como una organización, como si no fuesen pobres. Son organizaciones de pobres, los pobres que hay ahora. Está el sindicado. Qué fuerte, me pareció brutal. Sí, o lo que dice la Ayuso, dice, la izquierda, eso es lo que hace, arruinar a la gente y luego les da comida en las filas de los pobres. Sí. Qué fuerte. Ahora, yo no sé cómo llegó al poder esa mujer, ¿eh? Al poder, no sé, ¿cómo la pusieron? Porque la verdad, ¿cómo...? ¿Cómo llegó Rajoy? ¿Y cómo se fabricó, eh? Se está fabricando muy bien. Es que esas segundas elecciones lo está haciendo bastante mejor. Sí, está de jefa. Pero bueno, nosotras ya el ganador ha salido. Nosotras estamos hablando de cosas que ya no... A ver, ¿quién va? ¡Viva el ganador! ¡Viva la rima! No lo sé, pero... Bueno, nosotros vamos a tener que seguir criticando el que esté haciendo nuestro trabajo. Porque también. Claro, además ninguno va a decir, venga, el grupo se los voy a apoyar, adelante. Qué va. Ninguno quiere ni el psicoanálisis. Bueno, no quiere. Porque el psicoanálisis ayuda a pensar, vamos, te quita la porquería que tenemos metida en la cabeza y en todo el cuerpo. Ideológica, ¿no? Y entonces te permite pensar con un poquito más de espacio para... Pero yo creo que es importante la labor que, ¿no? que vamos a preparar próximamente en cuanto desaparezca esta situación del virus. Vamos a organizar esas grandes fiestas, por eso Norma está ahí recabando público de altura para las grandes, ¿no? Para conseguir fondos para las fiestas artísticas que vamos a hacer, las exposiciones, para todo el mundo, pero también para las personas, ¿no? Norma, ¿cómo va la cosa?
Y mirá, tengo tres entrevistas con tres cónsules la semana que viene. Y me parece que los voy a convencer. Ahora ha surgido también un mecenas que ofreció poner dinero para subvencionar nuestros actos. Muy bien. Así que si uno empezó, puede ser que sigan otros. Muy bien, muy bien. Claro, porque no nos podemos achantar. Ahora parece que es todo fácil y todo online, pero son situaciones temporales por esta circunstancia de que no podemos utilizar nuestra sede social y reunir personas, pero trabajamos para... Bueno, y tenemos ahí unos festejos importantes este año, tenemos varias celebraciones muy importantes para el Grupo Cero, así que esa labor de difusión y de recaudar fondos y apoyos es muy importante. Habría que resaltar que el Grupo Cero ha sido siempre desde su inicio independiente. Autofinanciado, independiente, sí. Quiere decir que se ha autofinanciado, que siempre. No depende de subvenciones. Y no se ha muerto, y no se ha muerto, y sigue vivo, y sigue vivo. Sigue vivo, cumple 60 años de la primera publicación de nuestro director Miguel Óscar Menasa, 50 años de la fundación del Grupo Cero, del primer manifiesto, y 40 años de la fundación de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Así que para esos que piensan que psicoanálisis, que la poesía, que desaparecen. Que dejen de pensar. Claro, ¿no? Que empiecen a psicoanalizarse, que empiecen a actuar, acción social, ¿no? Vida. Que la verdad que el Grupo Cero ha formado un montón de psicoanalistas y hay muchos movimientos psicoanalíticos por ahí que han nacido desde Grupo Cero, ¿no? Y 200 poetas, más o menos, ¿no? Digo que vamos a ver. Ahí están. Es el Día de la Madre también hoy, ¿no? Sí. Fue. Pero fue el domingo. Fue el domingo. Ah. Hoy estamos a miércoles. A miércoles, bueno. Es verdad. Pues, bueno, qué panza de comer me hizo mi madre. Oye. Miércoles. ¿Cómo son las madres que siempre atiborrarte comida? Y come, hija, come. Tango yo. No sé, no, poesía más poesía. Tango yo el miércoles y ellas ese miércoles. Claro. Y ellas también pues son madres, muchas de ellas son madres. Muchas. Felicidades a todas las mamás, ellas. A todas ellas. Ay. Ay, 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 ay. Las ay. Mamás. Yo solo conozco las mamás, pero... En la andaluza, vale. Claro. Y hay madres que no han tenido hijos, digo, pero que tienen muchos hijos. Que son madres de muchos hijos. No son y madres que no nos han parido y nos dan de comer, ¿tú te crees? Funciones, ¿no? Es una función. Bueno, así que estamos bastante contentas de estar vivas, de no participar de ninguna insurrección, sino de participar de este movimiento de poesía y psicoanálisis que es el Grupo Cero, de continuar, de reunirnos los días de grabación, de pasar este rato juntas, de compartir, y que hay un montón de personas que nos ven ahí en los directos y que dejan sus comentarios y que quieren participar y participan de esa forma y que forman parte de este movimiento que comenzó en Grupo Cero Televisión también hace un tiempo y que la verdad que nos fue transformarnos, ¿no? ese tiempo que pasa en nosotras. Os voy a decir lo de los resultados de nuestros seguidores. Porque nosotras tenemos entonces dos vías. Por ejemplo, hace un año hicimos un programa sobre la pereza. Y ya no nos pasa, 500, ya no nos pasa. Tiene 500 visualizaciones. Muy bien. ¿No? Es decir, que tenemos ahí sin ningún movimiento de nuestra parte, ojo. Que sí, eso va solo. Eso es llamativo, ¿no? Digo que hacemos poca difusión de este programa de poesía más poesía, bueno, está la revista, pero de lo que es el programa, hasta del tango y yo, ¿no? Nos movemos poco.
Sí, bueno, que contamos también con los colaboradores del Grupo Cero, con las personas que nos ven, esa colaboración de compartir, de referir, de suscribirse, porque claro, nosotros además de estas cositas hacemos otras cositas, trabajamos. Bueno, pero ayuda a pedir, podemos, puede colaborar todos. Por favor. Pueden colaborar y compartir, y eso es un gran trabajo. Claro, que para ser de Grupo Cero no hay un carnet que diga soy de Grupo Cero, ser de Grupo Cero es participar, difundir, colaborar, estar presente, ver los vídeos, escribir comentarios. Claro, que con amar no es suficiente, hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar, el amor así, que yo amo al grupo. Sí, conlleva un trabajo. Tiene que venir el padre aquí también, aparte de la función madre. Eso, no todo madre, no todo padre. Si no hay padre... No hay nada que hacer. No hay nada. Entonces yo decía, y el último ellas, el último ellas de Facebook tiene más de 300 visualizaciones. Muy bien. Es decir, la verdad es que es un programa que le gusta, ¿eh? Y no especialmente nos han puesto, es decir, que no han dicho nada, ni comentarios, ni me gusta, ni nada. Es decir, que nos están escuchando. Pero suele haber comentarios y es un programa que gusta, porque como nunca se sabe por dónde va a salir... A nosotras nos gusta, por lo menos. La verdad que hay bastante diferencia del comienzo hasta ahora, ¿eh? Nos hemos animado bastante a hablar y estamos bastante despiertas y más guapas, ¿eh? Yo creo que está bien. Claro. Por supuesto. Sí. Y hemos pasado estos tiempos más difíciles bastante bien. Así que contentas de continuar. Y luego yo creo que la presencia del tango, de ese espacio musical que viene a continuación y que nos toma de la mano, también nos ha ayudado a impulsarnos. Muy bien. Muy bien. ¿Os parece si nos vamos con el tango y yo? No, no quiero, no, espera un poquitín. Enseguida no. Bueno. ¿Qué quiere que hagamos? Sí. Clemons pide clemencia. Sí. Se le resiste el tango, Clemons. Sí, un poquitín. Vamos a ver a quién vamos a escuchar hoy. Bueno, un besito a todos y seguimos la semana que viene. Siempre puntual. Chao. Adiós. Hasta chao. Luego. Chao. Soy casi feliz. Canción desesperada y festejo el verano como a mí se me canta. ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse es hablar con alguien que, aunque no te diga nada, sabe lo que te está pasando. Departamento de Clínica Grupo Cero. Somos especialistas en psicoanálisis. Te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online. Llama al teléfono 91 758 1940.